En el episodio anterior. ¿Cuándo van a seguir con eso? ¿No entienden que Paul no le gusta la Navidad? Sí. Que la odia tanto y se va a ir de las coloridas y no va a volver más nunca. Vamos por el 50%. Si queremos vencer a Malekai, necesitaremos el 100%. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Coloridas, coloridas son. Coloridas, coloridas son. Creo que merece una investigación a fondo. Pero cumplí mi sueño hecho realidad. Eres terrible. Ese cuéntico tuyo no me lo conocía. Mucho gusto, cuéntico. ¡Me estafaron! ¡Me pagaron solo 3 horas! Toda la noche y amanecí con azul. ¡Tacaña! ¿Y tú qué, mía? Pareces una garrapata agarrada a ese árbol. Por lo menos yo tengo pantalones. ¡Atrevido! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No me miren! ¡Miren para otro lado que me va a tapar! ¡Yo soy un hombre decente! Ay, ¿por qué me miraron mis piernas? ¿Y yo por qué tengo esto aquí? Parece que estuviera esperando. Ustedes me lo pusieron tan chistositas. Con eso no se juega. Soy un chico fit. Claro, hombre. ¿No me estoy volviendo loca? Trato de pensar y pensar, pero no me acuerdo de nada. Porque amanecí aquí, sin pantalones, frente a estas fieras que quieren mirarme. No, señoras, me respetan. ¡Me respetan! Pero entonces, ¿significa que vino? Los ovnis nos abducieron y ahora estamos en un universo paralelo donde no existe el chocolate y ya nunca más vamos a volver a comer chocolate. ¡Ay, no! ¡Ya Sony se enloqueció! ¿Desde hace rato? Ay, no, chicos. Yo creo que esto es un sueño. No. Parece más bien una pesadilla. Yo a veces no me acuerdo de cosas, y pero no me acuerdo de nada y eso nunca me ha pasado. Ay, no. Esto es demasiado extraño. Deberíamos llamar a la policía ya. Oigan, el 25 de diciembre. ¿Qué? Esperen, mis niñas. Por favor, no se me estresen. Porque lo mejor le preguntamos al ex cuento de Sony. ¿Cómo nos conocimos, baby? Explícanos qué pasó. Yo lo único que me acuerdo era que yo estaba trabajando en el festival. El de cabello rosado me pagó para traerle los juguetes a los niños y recoger las cartas. ¿Qué? ¿Festival? ¿Niños? ¿Cartas? Ay, no, ya me duele la cabeza. ¿Y esas muletas qué? No entiendo. Deben ser tuyas. ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste? Creo. Seguro debe ser tu pie izquierdo porque es zurda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mejor no pones el pie. Ustedes no tienen como una piquiña en la cara, me rasca la barba. Ay, ¿qué es
chimbulante, miren esas cartas que están ahí. Sí, para Santa de Ana. Esperen, esperen, miren. Gran Festival Navideño, recaudación de fondos, 24 de diciembre, 6 p.m. Salón de eventos, La Cima. Una hermosa Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! La verdad, yo tampoco entiendo nada, pero yo siento que deberíamos ir a este lugar. Es una súper buena opción para poder atar los cabos y saber qué fue lo que pasó anoche. Tranquilas, la policía ya debe estar buscándolas por haberse llevado los trajes del festival, en especial el de la Mamá Noel. ¿Qué? Sonny, lamento decirte que terminarás el resto de tu vida en prisión. Ay, no digas eso. Más bien deberíamos hacer un plan para terminar con todo esto. Esperen, me está vibrando la barba. ¡Me están llamando! ¿Es un número raro? ¿Contesto? Sí, contesto. Esperen que tengo colitis, voy a contestar en el baño. ¿Aló? ¿Tengo su colitis? Sí, siempre. Apenas vuelva, nos vamos a tener que leemos como raro. Uy, sí, es verdad. Y vamos a saber qué pasa. Vuelva, creo que tienes pecueca. Ay, no, amigos. Les tengo un chingo en honor. ¿Qué pasó, Javi? Imagínense que me acaba de llamar el dueño de Pepe Gangas. ¿Qué? Así como lo oyen. Y no, eso no es lo peor. Lo peor es que me dio los nombres de todos ustedes, menos el mío. Yo no fui. ¿Y saben qué me dijo? Que ustedes se portaron terrible, Pepe Gangas. Que ustedes se llevaron unas cosas sin permiso y está llamando para cobrar. Así que, manos a los bolsillos y vamos a hacer vaca para la amor, gente. Espera. Primero explícame por qué el dueño de Pepe Gangas tiene tu número. ¿Y cómo así que le damos plata? Bueno, entonces vamos a cambiarnos y en una hora nos vemos enfrente de la casa para ir a la juguetería. Sí, sí, ya estoy asfixiada con este traje. Vamos, vamos. Ay, oh my God. Ay. Borracha. Ay, no escucho. Guarda, limpia. Dígame, ¿quién me paga mis horas extras? Más tarde. Perdóneme que se los diga, pero somos irrespetuosos. ¿Cómo nos citan a esta hora de la madrugada? No ha salido ni el sol. Sonny, bueno, tú que eres experta en concentración, deberías ayudarnos y enseñarnos algo. ¡Por favor! ¡Yo no aguanto más! ¡Ahora no acercarme de nada! ¡Necesito que nos diga Sonny el perpetuo socorro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Ya basta de tonterías! ¡Enséñanos algo, hombre, para acordarnos! Bueno, yo tengo unas ciertas posiciones que con los ojos cerrados lo hacen acordarse de una de unas cosas. ¿Qué es esto? ¡Dale, ay, muestra! No. Bueno, bueno, muestra, muestra. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Listo, entonces, hágame caso. Mano derecha al frente, la mano izquierda, la mano derecha en la cintura y la otra así. Luego hacen así y hacen así. ¡Ay, no, Sonny! ¡No, en serio! ¡Hazlo, hazlo, Javi! Va a funcionar. Háganlo con los ojos cerrados, chicos. Háganlo, háganlo, Javi, hazlo. ¡Ay, no, Sonny! No, no hagas eso, estas no son horas para estar haciendo TikToks. ¿Te ay, pasaste, sí? Te pasaste. Ponte seria, Sonny. ¿Qué te pasa? Ay, chicos, una recita no le cae mal a nadie. Es que estamos muy estresados, yo ya no quiero hablar más de la memoria. Mira. Más bien, deberíamos de buscar en nuestro celular. ¡Ah, sí! ¡Eso, eso! Claro, o sea, si estuvimos una noche loca, obviamente debe haber fotos en nuestro celular. Sí, ay, sí, sí. A ver, todos busquen en sus celulares. 5 minutos después. ¿Encontraron algo? Pues llamé a mi ex, pero no sé si eso tenga que ver. Oigan, miren esto. ¿Quién es ese? Está disfrazado de Cupido. Y me está como dando un beso, no sé. Definitivamente ese Cupido está muy espectacular. Yo lo quiero para mí. Una noche loca, gorda. Vámonos para allá. Ya sé para dónde. Para la juguetería. ¡Vamos, vamos! Pide el taxi, pide el taxi. No, caminando, vamos. Un arcoíris después. ¿Qué hacen aquí? ¿Hace ayer se fueron sin pagar unos juguetes? ¿Cómo así, señor? ¿De qué hablan? Señor, mire, nosotros no nos acordamos de nada, por favor. Créame que les vamos a pagar, pero por favor, no nos hagan nada. No, a mí no me interesa que ustedes no se acuerden. Yo tengo videos que ustedes se fueron sin cancelar. Me encanta, ahí. Me encanta. Oli, ¿cuál te gusta más? Ninguna me gusta, vámonos ya. Ay, 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 divinas, mira. Cojan 4 de esas. Chicos, esperen, esperen. ¿Quién trajo dinero que nos preste? No. 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 Yo no traje plata. Yo no traje dinero. ¿Y quién está hablando de plata? ¿Quién nos está pidiendo plata? ¡Coge un juguete! Dice, nos podríamos irnos y luego volvemos más tarde. ¡Ay, vean eso que está allá! ¡Es un carrito rojo! Definitivamente en Pepe Ganga están los mejores juguetes. ¡Ay, sí! ¡Hay tantos que no sé cuál escoger! Sí, a mí me encantan eso. Bueno, listo. Vamos, vamos, vamos. Luego hablamos. Pues a mí no me gusta nada. Luego hablamos que nos vamos a Pepe Ganga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, corre! Por favor, amigos, se lo pedimos, nosotros no nos acordamos.
nosotros vinimos aquí fue a buscar respuestas, no a la policía. No, yo necesito entonces que me paguen. Los llamo a la policía. ¡Ay, no! ¡Saquen plata! ¡Páguenle! Ya va, hablemos, hablemos. Espere, señor. Minutos después. Oye, no me ignores. Ay, señor, suéltame, suéltame. ¿Me vas a pagar o no? Por favor, voy a llamar a la policía. No, señor, por favor, si no quieren pagar. Señor, me pedimos. Suéltame, suéltame. Cometen un grave error. Escúcheme, escúcheme. Por favor, en serio, no nos acordamos, te lo juro, no nos acordamos de nada. No me interesa, a mí me pagan porque ay, no. Encarcelar. Yo no me robé nada, me no, respeta. No, en serio, no nos acordamos de nada. No me interesa si ustedes me quedan debiendo. Voy a llamar a la policía. En el próximo episodio. ¡Ay, espera, espera! Hola, señora, ¿cómo está? Disculpe, ¿la conocemos de algún lado? Hola, amiga, hola, ella sí, amiga, tú la conozco, señora. ¿Cuánta que usted llevó mi muleta? Chicas, por favor, ¿qué les pasa? Usted, como vieron muchos niños, estuvo hermoso. Además, usted me pidieron los trajes, me imagino, esa noche que tuvieron, ¿no? ¡Qué buena! ¡Buenísima! Me imagino. Ustedes me responden ya mismo qué es lo que pasa. ¿Por qué el apartamento colorido está así? ¿Y por qué además acordamos de ustedes que me hicieron? Ay, ay, a mí no trae. Nunca se nos había borrado la memoria. Si sí, saben que yo sigo firme con mi teoría conspiradora. Oigan, ¿pero qué? ¿Ya me van a pagar? ¿Qué?